6 de la tarde, esta mañana no he podido hacer mucho en cuanto a trabajo porque, a ver, que es una cosa feliz y contenta, he quedado con unas amigas, ha venido mi amiga Julia de visita, hemos estado desayunando un par de amigas y yo, entonces nos hemos puesto al día, todo fantástico, luego he hecho algunas cosillas que tenía que hacer así por la ciudad de compras y así, ya dejando y ultimando lo más que puedo todo porque en un par de días, 3 días, me voy. Entonces, ¿qué va a pasar con la tienda? Tengo stock que hacer, que tengo por ahí algunas tarjetas, tengo también que me he dado cuenta mirando el Excel que tengo de que me queda muy poco, es más, creo que quedan un par de estos blocs de notas de las bellotas. Sí que se han estado empezando a vender, más o menos reciente, porque sí que como ya está casi el otoño aquí, es que ya casi se puede oler, ya empiezan aquí en Bristol las hojas de los árboles a amarillear, aparte de por la extrema sequía que ha habido, por supuesto. Pero bueno, ya como que el ambiente ya se empieza a notar. Entonces, aparte de todas las cositas nuevas que no las voy a lanzar para ahora primeros de septiembre, tristemente porque no voy a estar, y sí que para el lanzamiento de todo esto nuevo quisiera estar aquí, entonces eso va a ser como para más de mediados de septiembre, ya os avisaré de todas formas. Aún así, como me queda poquito para irme, es verdad que se va a encargar de toda la tienda en esta semana que yo no voy a estar. Entonces, lo estoy dejando stock, le he dejado por ahí también, hay como por el estudio diferentes notas para que sepa bien cómo hacer el packaging o cómo imprimir o cómo a lo mejor tener en cuenta cosas de la tienda, aunque yo por supuesto siempre voy a estar detrás para cualquier llamada o cualquier cosa que haga falta, pero bueno, para que él también pueda ser un poco autónomo en las cosas que hay que hacer. Quiero también terminar la newsletter, me queda muy muy poquito para terminarla, estoy haciendo una nueva hojita de estas de colorear también, que yo creo que con temática otoñal está quedando súper bonita. ¿Y qué más? Bueno, también te digo que te puedes suscribir abajo si no lo has hecho todavía. En todo lo que se viene ahora en esta nueva temporada, ya veréis que va a volar un montón. Ah, una cosa importante que también tengo que hacer antes de irme es encargar más tarjetas, porque ya me he quedado sin tarjetas de estas de presentación o tarjetas de visita. El mismo diseño, pero añadiéndole unos detallitos así más otoñales y así. ¿Y qué más? Ah, bueno, y por último, ya el último encargo que tengo, que además es una nueva invitación de boda que tengo ya finalizado casi, me gustaría y me encantaría poder terminarlo para poder enviarlo y por lo menos encargos y así dejármelo más despejado en todo este tiempo que no voy a estar a tope. Entonces, pues así está la cosa, me vais a acompañar en todas estas cositas, lo vais a ir viendo conmigo y pues nada, vamos para allá. Bien, pues mirad, ya lo tengo. A ver, en realidad es el mismo diseño, no lo he cambiado, pero le he añadido este tipo de detallitos así más otoñales. Ahora lo tengo que pasar a Photoshop, que está ahí liado también imprimiendo un montón de estas nuevas hojitas para los notepads. Así que nada, decidme si os gusta, a mí me parece que ha quedado muy mona así con estos pequeños detallitos, como para darle un toquecín diferente y ya. Me gusta mucho cómo ha quedado. Ay, es como ojalá tuviera yo este jersey, por favor. Me ha encantado. Así que bueno, decidme también qué os parece. Y nada, voy a seguir que tengo que hacer todavía el encargo, terminar la invitación de boda y así. Tengo la cabeza que no puedo más. Hoy estoy ya cansadísima.
está un poco nublado y la luz puede ir cambiando, pero bueno. Vale, ya tengo todo lo que quería hacer. Estoy muy contenta porque ha sido un poco palicilla, la verdad, pero he dejado terminado todo lo que quería dejar terminado. Hoy justo cuando estoy hablando aquí a la cámara, es el día antes de que me vaya, también justo está en Premiere el último vídeo que estoy sacando acerca de por qué es muy importante hacer dibujos malos o arte de no tan buena calidad para seguir aprendiendo. Te lo dejo por aquí, creo que es por este lado, por uno de estos te dejo la tarjeta por si lo quieres ver por ahí. Es un vídeo así como de reflexión, básicamente. En cuanto al viaje, me tengo que poner ahora mismo a terminar la maleta. Tengo por ahí, o sea, esta luz, ¡ah! ¡No puedo! Frecillas, ya ando por Madrid. Estoy muy contenta y muy feliz. Pero obviamente, como cada vez casi que llego a Madrid, me tengo que poner mala. Esta no podía ser otra y no podía ser diferente. Entonces, ¿qué ha pasado según al par de días de llegar y de volar? Pues que empecé así a sentirme congestionada. Y pues nada, ya tengo mi tratamiento, ya está mejorando, pero bueno. Estoy en la habitación que ha sido mi habitación. Siempre me gusta mucho estar por aquí. Se cambió el color de las paredes y todo este año. Antes eran de colores, ahora es un gris muy bonito. Y aparte, también quitamos la silla que tenía en el escritorio. Y para estar trabajando y así, como no tenía ninguna silla, pues voy a montar esta ahora mismo que tengo por aquí pendiente. Voy a coger el destornillador y me voy a poner a montar silla.
La vuelta a Bristol ha coincidido con el equinoccio de otoño, mirad ya, esto ha sido según llegar. Entonces, no sé si os pasa que cuando lleváis tiempo así en un sitio necesitáis cambiar algo. A mí me pasa con este estudio, que la habitación, a pesar de ser muy grande, de tener todos los espacios que necesito, es muy, muy oscura. Y a ver, como podréis saber, para alguien que es un artista o que se dedica a pintar, la luz es súper fundamental. Así que pensé en hacer el cambio con la habitación, mirad qué de luz tiene durante todo el día, así que ¡tada! Os he evitado todo el proceso de mudanza, la verdad, porque no es más que mover trastos y cosas, así que nada, se ha quedado y espero que os guste. Y bueno, florecillas, ¿qué tengo por aquí? ¿Qué tengo por aquí? A ver, es de estas cosas como que te quedas un poco, no sé, descolocada al principio, porque es como, ¿cómo puede ser? Bueno, el caso es que hace unas semanas se pusieron en contacto conmigo la gente de Paperlike. Paperlike es, si no lo sabéis, es una empresa, una compañía que hace este tipo de fundas de protector de tablet. Yo creo que enfocadas más a iPad, pero bueno, el caso es que se pusieron en contacto conmigo como que me querían enviar unas muestras para que yo las probara y os contara un poco así. Sí que es cierto que es una cosa como muy extraña, porque sí que este tipo de cosas no me suele pasar. Tampoco es que me hayan dado como un código ni nada, ni tengo que... O sea, no me han dado ninguna indicación. Es como, te lo vamos a enviar y ya está. Entonces, aquí está. Voy a hacer y voy a probarlo porque obviamente tengo muchas ganas de probarlo. Es un protector de pantalla para iPad que además tiene, bueno, en concreto para el modelo mío, que es iPad Pro de... ¿cuántas pulgadas? De 11, creo que es. Entonces, esto lo que tiene es que tiene textura de papel. Es como si estuvieras dibujando en un cuaderno o en una hojita de papel. Entonces, sí que es cierto que, por ejemplo, a mí me pasa mucho que, aunque yo ya me acostumbré a todo lo que es la superficie súper lisa y súper smooth así de la pantalla, me pasa mucho que tengo que jugar y tengo que buscármelas para que no tenga muchos reflejos, porque sí que es cierto que la pantalla es tan, a ver, como una pantalla cualquiera de móvil o algo así, es tan lisa que refleja muchísimo todo. Entonces, esto puede ayudar, aparte de también a cambiar la textura y tener más sensación así como de papel, puede ayudar al hecho, o a mí en concreto, al hecho de que a la hora de hacer vídeos pues no tenga que estar preocupada todo el rato de los reflejos, de los brillos y así. Así que bueno, me voy a poner ahora a hacer como a probarlo y hacer la review y os voy a contar cómo son mis impresiones. Y no sé, ay, es como tan extraño de verdad, porque te sientes raro, ¿eh?, cuando pasan estas cosas. Yo te, ya os digo que, bueno, ya hubo hace mucho, pero mucho, a lo mejor un par más de años, estaba en otra casa, me enviaron también como una tableta que es una mesa de estas de luz. No me dieron tampoco más explicación ni me dieron nada, me lo enviaron y ya, como para que hiciera un concurso, lo hice, alguien ganó, se lo envié y ya está. Así que bueno, pero esto es un poco diferente, esto sí que me lo han enviado para que lo pruebe yo, así que bueno, ya os cuento. También deciros antes ya de finalizar que viene con otro recambio, más que nada por si a este, yo que sé, le diera un parraque o le cayera un rayo o vete tú a saber lo que le pasara, que sepáis que también pues eso, hay otro aparte con el que podéis hacer el recambio, así que todo bien, Paperlike, todo bien. Since I launched Paperlike in 2017, it has been such an... Vale, las primeras impresiones es que obviamente no tiene brillitos, no tiene reflejos, así que me parece eso ya de primeras bastante genial. Y sí que es cierto, bueno, he utilizado, voy a elegir cualquier tipo de pincel, este por ejemplo. ¡Ah! ¡Qué sonido más extraño! A ver, estoy muy acostumbrada a la pantalla tan suavita y tan lisita y todo del iPad, que ahora va a ser otra vez extraño acostumbrarse a otro nuevo como media, otra nueva textura. Pero bueno, aún así, o sea, he estado probando el cómo van eso, los toques, el cómo va la sensibilidad, y en principio no tiene ningún problema, va todo bastante bien. Así que bueno, ya os iré contando a ver qué tal va. Voy a hacer ahora que tengo que pintar a esta bella hermosa para tenerla lista para antes de Halloween. Quiero tenerla ya, así que de ellas haré es más, voy a hacer yo creo que sticker y voy a hacer también la ilustración entera. Y luego no sé si a lo mejor la incorporaré también para hacer algún notepad y algo así. También tengo que planteado el hacer un nuevo o varios nuevos marcapáginas. Así que bueno, ya os iré contando. ¡Ay! ¡Ay no! Mola un montón. Sobre todo el sonidito. ¡Ay, es muy relajante!
Brian Little. Vale, a ver, necesito vuestra ayuda porque he terminado ya de pintarla. Me encantan estos gatitos, mirad que... O sea, estoy como disfrutando muchísimo hacer estos gatines así como asustados y ocultos con unos ojos gigantes. Bueno, el caso es que la he terminado y como que estos tonos, a pesar de que son más tipo Halloween o más temática Halloween, como que no me llegan a gustar demasiado. Entonces he hecho otra versión diferente, cambiándole un poco las tonalidades a algo mucho más marroncito, mucho más colores tierra y así. Le he dado un tiempo, esto lo he pintado esta mañana y ahora como que no me decido. Entonces decidme por comentarios cuál os gustaría más o cuál os parece mejor. Porque sí que cuando estaba pintándole y cambiándole todos los tonos como que me gustaba bastante más, pero ahora las veo a las dos y me vuelve otra vez a gustar esta. Entonces, no sé, decidme, ya os digo, por abajo en comentarios cuál os parecería más chula luego para hacer una print y para hacer unos stickers y así. Bueno, ahora sí que sí, agradecerle a la gente de Paperlike que han venido en mi ayuda, aunque ellos no sabían que habían venido en mi ayuda. Y bueno, florecillas, muchas gracias por llegar a este punto del vlog. Me voy a ir despidiendo ya. Espero que tengáis una semana increíble. Siempre os digo lo de el like, lo de suscribiros por ahí si no te has suscrito todavía, que me ayuda un montón. A partir de ahora, ya después de eso, de vacaciones, de estar fuera y todo, voy a estar mucho más activa por aquí. Y van a venir por ahí más tutoriales, más cositas y por ahí respondiendo preguntas que me habéis estado haciendo durante este tiempo. Así que bueno, no mucho más. Espero que tengáis muy buena semana. Chao, chao. ¡Mua! Thank you.